Pablo Gerardo, usted está viendo las imágenes en este momento. Aquí estamos en otro sector de Chamelecón, Pablo Gerardo. Aquí no estamos donde estuvimos el viernes en vivo, en directo con usted, en el noticiero nocturno del viernes a las 7 de la noche. Hoy nos hemos trasladado al sector de la colonia Suyapa, siempre en el mismo sector de Chamelecón. Zona que está totalmente, prácticamente abandonada por los funcionarios, de la Municipalidad de Aguas de San Pedro, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, Pablo Gerardo, cómo está invadido de agua aquí, las aguas negras, las tomas que nos está presentando nuestro compañero El Fresita, es ahí, Cruz, ahí, en Máster, son más que elocuentes. Señoras, ¿desde cuándo están ustedes aquí así? Hace una semana. ¿Una semana? Sí. ¿Han llamado a Aguas de San Pedro y no vienen? Se llamaba Aguas de San Pedro y no vinieron. No vinieron. Estas son aguas negras, ¿verdad? Donde pasa todo la ese fecal, como decimos, todo el pupú, todo eso, ¿verdad? Todos los desechos orgánicos de una persona. Así es, así es. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo aguantan ustedes aquí, señor? Un tubo que hubiera, no, ni podemos comer. Ahí la hija mía tiene un negocito allí. ¿Cómo bien hacen para comer, para preparar los alimentos, señora? Tenemos que aguantar, ¿y para dónde? Tenemos que aguantar, ¿y para dónde? ¿Y han llamado a la empresa Aguas de San Pedro? Sí, hemos llamado y no vienen. Y usted se va aquí para abajo, es un solo mar de agua todo eso, mire. Va aquí para abajo, aquí para la iglesia, lo mismo. Está ahí lleno todo esto, ¿verdad? Bárbaro, ¿verdad? Sí, mira, eso está triste eso. ¿Cómo no ha salido aquí? Bueno, aquí debe estar proliferando el Zika, todas esas enfermedades, ¿verdad? Así es, pero no... aquí es no. Que Dios los quiere todavía. Dios los quiere. Quien no los quiere, ustedes son los funcionarios y los políticos. Nuestro Padre Eterno sí los quiere, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, voy a ingresar aquí, mire, Pablo Gerardo, con Elvin Landaverde aquí, mire, aquí dentro de una vivienda, mire, HCH entra hasta las comunidades, mire, Pablo Gerardo. Aquí voy a tocar el portón aquí. Paso. Vaya pues. Entramos, Landaverde. Landaverde, bueno, aquí mire, ábrame el portón ahí, mire. Aquí esta doña me va a atender, me dice aquí. Doña, ustedes aquí están invadidos. Aquí, mire estas aguas negras. Espere que venga la cámara de Landaverde ahí. Aquí viene nuestro director de cámara, nuestro productor y editor, Elvin Landaverde. Aparte de las tomas que tiene allá nuestro manager, El Fresita Saí Cruz. Mire cómo está aquí. No, hombre, no es posible, hombre. Ah, venga, mamá, venga aquí. No, me voy a llenar ahí, me voy a llenar ahí, venga. Aquí tiene que hacer el llamado. Queremos que nos escuchen las autoridades de este país, porque tanto, tanto que nosotros hemos pedido a Aguas de San Pedro, pero generalmente se le pide a las autoridades, porque las autoridades no solo es Aguas de San Pedro, son infinidad de autoridades que nos pueden ayudar, nos pueden ayudar. No es necesario que vengan a colocar unos millones de lempira aquí, pueden ayudarnos. ¿Estas son aguas negras? Son aguas negras, aquí está de todo. Aquí hay de todo, aquí hay un cóctel de todo. Ese fecales, pipí, agua de lo que lava uno y de lo que lavamos nuestro... ¿Y cómo comen ustedes? ¿Cómo ingieren sus propios alimentos? Encerrados, nos encerramos, mire yo cómo estoy aquí, habito yo y yo encerrada para no sentir ese gran mal olor, porque estamos enfermos. Oígame, es triste la vida del pobre, ¿verdad? Súper triste. Es mala vida la que nosotros llevamos. Tratamos de mantener, tres veces al día estamos sacando agua, escobiando con toda la piscina, pero es imposible decir que nosotros vamos a solventar esto. Oígame, ¿y han ido a Aguas de San Pedro? Pues los dueños de la propiedad, yo no soy dueña de la propiedad, entonces yo no puedo decir eso, pero sí estoy afectada y por eso estoy hablando. Y ojalá que se me escuche, porque soy hondureña y pago donde vivo. Pagamos. Me dicen que son como unas 20 casas, aquí son como cuartos, ¿verdad? Una cuartería, ¿verdad? Pero aquí me dicen que son como unas 20 casas ahí, las que están viendo HCH ahí, ¿verdad? En vivo, Pablo Gerardo, cadena total aquí, HCH en Chamelecón, aquí. Es sintonía total. Es que andamos aquí, miren, con el pueblo, miren. Bueno, pues gracias. Los únicos, los de la burguesía no pueden entrar aquí, o los medios burgueses no entran aquí, solo hable como habla. Así es, por eso confiamos en ustedes y espero que nos ayuden. Yo sé que ustedes no pueden hacer mucho, pero por lo menos esta denuncia sí se escuchan por medio de su canal, bueno, y de usted. Gracias. Bueno, no hay duda, abogadísimo Pablo Gerardo Matamoros Trejo, que es, vive esta gente, vive aquí. Es triste la vida del pobre, sinceramente es triste la vida del pobre.
ya esta gente no es pobre, esta gente ya vive en la miseria. Aparte de eso, Pablo Gerardo, están nadando en heces fecales, en los famosos termonucleares, como le llamo yo aquí. El Fresitas ahí que nos presentó las tomas ahí, ¿verdad? Están viendo HCH, va. Cadena total HCH en Chamelecón aquí. Es el único medio que vive acá. Los medios de la oligarquía, de la burguesía, no visitan estos lugares. Maestro, venga, maestro. ¿Verdad que aquí no vienen otros medios, solo HCH? Solo ustedes son los que se presentan acá. Sí, porque los de la oligarquía y la burguesía no vienen aquí, ¿va? Nada, no les importa. Tal vez el alcalde Orlando Armando Calidón el Balado les arregla, les manda a arreglar. Tal vez arregle lo de él allá. Ah, pero vi que ustedes vuelven a votar por él. No, gracias a Dios yo no voté por nadie. El otro año lo van a convencer y va a votar por él. No, pues la verdad es que como está haciendo Juan, que hasta los muertos están votando. Sí, ¿va? Sí, claro, porque yo creo que ahorita ya voy a recolectar firmas allá al cementerio para... ¿Votar usted? Yo nunca... ¿Están abandonados aquí? Claro que sí. ¿Totalmente? Todos abandonados. Porque desde la semana pasada estamos... Abandonados aquí. Sí, ¿va? Todos estamos abandonados. Bueno. Ah, ¿a dónde? Dígame, ¿a dónde? ¿A dónde acá? Mire aquí, el maestro nos trae acá, miren. ¿Estamos en vivo, Landa Verde? Estamos en vivo, mire, Pablo Gerardo. ¿Y qué le pasa a él? ¿Qué le pasa a usted? Soy un accidente. ¿Tuvo un accidente? Accidente. ¿Anda en silla de ruedas? Sí, en silla de ruedas. Está aquí absorbiendo estos malos olores de las heces de agua con heces fecales. ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos que aguantar. Nuestras autoridades municipales no... ¿Nos tienen olvidado aquí? Pues, olvidado. Pero... Olvidado porque... Es difícil. De por sí esta zona es la han declarado ya de alto riesgo. Sí, porque Chamelecón lo tienen como en el mapa de punto rojo. Lo tienen. Decir que decir vivo en Chamelecón es decir... Pegan el grito al cielo. Sí, pero cuando vengan las votaciones ya van a venir a pedir el voto. Ahí sí van a votar, man. Y ahí. La gente vota también. Y aquí es el punto clave para los políticos. Sí, ¿no? Claro. Porque es que la chamele con ganas. Vamos, Libra. Entonces, bueno, muchas gracias. Ese es el ambiente, abogado Pablo Gerardo Matamoros. Aquí Chamelecón prácticamente un buen sector de habitantes de la colonia Suyapa, de la Ebenezer, de la 10 de septiembre, de la 15 de septiembre, sectores poblados. Chamelecón tiene como más de 80 colonias, donde hay más de 200 a 300 mil habitantes y que es clave para los políticos para ganar. Pero ahorita se han olvidado de ellos, los políticos y los funcionarios de Aguas de San Pedro. Abogado Pablo Gerardo Matamoros, aquí el único medio que llega es HCH, el canal de los hondureños, porque los de la burguesía no visitan estos lugares. En la presencia informativa y noticiosa, en vivo, en directo, con el dinamismo de Hable Como Habla, Pablo Gerardo.